los compañeros del AMI que mientras que se presenta la nota, por favor, nos comenten cuál es la situación de los trabajadores precarizados del Ministerio de Salud Pública. Nosotros somos trabajadores del laboratorio del Hospital Madariaga. Vinimos a apoyar la protesta. Como todos saben, estamos reclamando hace mucho tiempo sobre la precarización laboral que estamos sufriendo. Nos merecemos sueldos dignos, nos merecemos el pase a planta de todos los trabajadores y lo único que necesitamos es que haya voluntad política para mejorar nuestra situación laboral. Si la recepción fuese acorde a la cantidad de organizaciones que hay afuera. ¿Te acordás, verdad? ¿Nosotros hace cuánto? Nosotros venimos hace 7 meses. Nosotros venimos y bueno, si quieres no atendiste, sería, de vuelta hiciste el señal, le mandaste a la secretaria, sí, la verdad, que reciba. Sí, estuviste, sí. No es la primera vez que vos, ¿entendés? Sería hoy, sería incluso, fíjate, que vos mandaste a tu secretaria que ni siquiera nos puede atender, ¿entendés? La historia es que nos atienda a vos, no que nos mande a que nos mande un secuave. La historia. Leandro Sánchez, que es de la UTEM, trabajadores de la educación de Misiones. Buen día, compañero. Hace unos días atrás recordamos la aula, los 100 años de la Revolución Rusa. Esa revolución que cambió el mundo para muchos, ese sueño revolucionario que viven muchos de nuestros compañeros todavía, ese sueño de tener un país mejor.